Nos vamos a encargar de que no coman más polenta y puedan comer asado. Vamos a volver a poner el asado en la mesa de todos los argentinos. Vamos, Leo, yo te voto. ¿Quién dijo esto? ¿Se acuerdan? Vos. Alberto Fernández lo dijo en el año 2019, plena campaña electoral, cuando el kilo de asado estaba 280 pesos. Sí. En diciembre de ese año, cuando asume la presidencia Alberto Fernández, el kilo de asado estaba a 290 pesos. Y decía, van a dejar de comer polenta, van a volver a comer asado. Lo cierto está que el precio del asado ha variado un poquito. Hoy en día está en 1.700, 1.800, 2.000, 2.300, depende del barrio, depende de la carnicería. Seis veces más. Seis veces más, no es tanto tampoco. Siete veces más, 10 veces más, ¿querés ponerle? Bueno, ponele. El tema no está en el aumento del precio. El tema está en cómo se han ido incrementando los sueldos también con comparación a esta situación. Porque, por ejemplo, cuando Macri asume a la presidencia, el kilo de asado estaba 87 pesos y comprabas una determinada cantidad de kilos. Que cuando él se va de la presidencia por el incremento de los sueldos, terminabas comprando más kilos de asado que lo que comprabas cuando él había llegado. La realidad es esta. El aumento de la carne va por un lado, el aumento de los sueldos por otro. Pero lo que vos comprabas en el año 2019 ha disminuido en un 30% con lo que comprás hoy de carne. Si 66 kilos podés comprar con un sueldo promedio en la Argentina, 66 kilos de carne, y en su momento comprabas 95 kilos de carne. Un 30% menos. Claro. Con una de las. ¿Se acuerdan cuando Macri asume y cuando gana la presidencia, ¿cuál fue su caballito de batalla? Pobreza cero. Pobreza cero. Sí, ¿se acuerdan, no? Quedó un poco lejos. Quedó lejísimo, ¿no? Lejísimo. Y también vamos a destruir la inflación. El que no sabe manejar la inflación es porque no sabe gobernar. Dijo que la inflación era un sinónimo de lo deficiente que eras como gobernante. Totalmente. Se fue con un 54% de inflación, se fue con un gobierno con una pobreza realmente estrepitosa. Cuando llega al gobierno Alberto Fernández y dice vamos a hacer que dejes de comer polenta y empieces a comer asado, bueno, este es el resultado. O sea, los caballitos de batalla hay que poder bancarlos, ¿sí? Y si vos abriste la boca, tenés que poder sustentarlo con hechos. Hoy en día, un sueldo promedio hace que el argentino pueda comprar un 30% menos de carne. A ver, la carne es nuestra comida por excelencia. La carne es la reunión del domingo. O era, bueno, pero históricamente hablamos. Sí, ya sé, ¿no? Bueno, pero. Con Barney me acuerdo que hemos venido contando cómo ha disminuido históricamente el consumo de carne y estuvo en los momentos. Y no por una cuestión cultural que también, igual, esto de hay mucha más gente vegetariana que tomó otro tipo de conciencia con respecto al consumo, sino gente que sí quiere comer asado, sí quiere comer un churrasco y realmente no puede acceder. Por eso digo, más allá del cambio cultural, la economía sigue golpeando el gusto del argentino o nuestra costumbre de comer carne, porque cada país y cada región tiene su alimento por excelencia, de cabecera. Y otro, nuestro es este. Otro, fíjense el detalle que les voy a dar. ¿Saben que a pesar de todo, este año creció la venta de carne? Uh-huh. Bueno, hay un motivo por el cual creció la venta de carne. Estaba en los, creo que era 48 kilos por persona el año pasado, en el promedio más bajo, y subió a 51 kilos, una cosa así. Hay un motivo. La sequía hizo que haya mucha mayor cantidad de oferta, lo mismo que había pasado hace un tiempo atrás, mayor cantidad de oferta, o sea, las vacas no llegan a engordar lo que engordan, las terminan matando antes. ¿Por qué? Porque no hay manera de poder alimentarlas, porque no hay pasto, entonces no se pueden alimentar. En medio de todo esto, al haber mayor cantidad de oferta, hay la posibilidad de comprar más carne y muchas veces aparecen diferentes ofertas. Y el aumento del pollo también. Y el aumento del pollo. De manera estrepitosa, claro, ¿no? Claro. Se hizo que, bueno, entre la carne y el pollo decís, bueno, tampoco hay tanta diferencia entre este corte y una pechuga de pollo. Sí, está muy el cerdo también. No, sí, si vas a la pechuga solamente de pollo, a la pechuga en sí está más cara que la carne. Hoy claro, en día está eso. Como 2.600 pesos el kilo de Por eso de yo creo pollo. Que era uno el que se había volcado al pollo y decir, bueno, el que es lo más barato, sigue siendo saludable, decís, che, entre una pechuga de pollo que me sale más cara y me compro este corte de carne que por ahí está más o menos parecido. Sí hay que reconocerle al presidente Alberto Fernández que logró algo comparado con aquel momento que dijo van a dejar de comer polenta y van a volver a comer carne. Bueno, sí, la gente dejó de comer polenta porque la polenta también está cara.